El complejo deportivo Jaime Fernández García fue testigo de disputados partidos. 20 colegios buscaban ser uno de los 4 mejores de la Copa PF en el Maule y así asegurar un cupo para el Campeonato Nacional de Fútbol Sub-12. También sumar que la vida sana, hacer deporte, es lo que busca PF Alimentos con hacer este torneo. Lo hacemos a nivel nacional, desde La Serena hasta la isla de Chiloé, haciendo 14 sedes. Así que lo más importante para nosotros es el deporte con los niños. Por 5 días, los equipos dieron su mejor esfuerzo. El resultado dejó como campeón al cuadro de la Escuela de Fútbol PF, escoltado por Colegio Las Rastras, Escuela Carlos Salinas Lagos y Colegio San Esteban. Llegamos acá a ganar. Todos hicimos algo y por eso ganamos la final y vamos a pasar al Nacional, y el Nacional también lo vamos a ganar. Estuvo muy, muy competitivo el nivel, así que en esta ocasión nos toca celebrar, nos toca salir campeón y representar a nuestra empresa que hace poco cumplió 120 años de historia. Pero no fueron los únicos en brindar un gran espectáculo. La serie Sub-10 también tuvo un espacio en la fase regional. Esta dejó al Colegio Montessori como campeón, seguido por Colegio San Esteban, Escuela de Fútbol PF y Escuela Carlos Salinas Lagos. Mi compañero, me imagino que está muy orgulloso de ello. Igual fue muy feliz ganar la Copa PF, además que nuestra primera participación en la PF. Hubieron equipos muy competitivos, pero pudimos marcar diferencias muy grandes, ¿ya? Entonces es un trabajo que se viene haciendo desde mucho antes y estamos muy contentos por toda la gente que está aquí, por los apoderados, el apoyo del colegio es fundamental para nosotros, nos dan las implementaciones para poder desarrollarnos, así que estamos súper felices. A los 4 clasificados en la categoría sub-12 para el torneo nacional se sumarán el Liceo San Jerónimo y Lincoln College de la región metropolitana, Complejo Deportivo Marcelo Salas de Valparaíso y el Colegio María Educa de Coquimbo. Faltando por definir los representantes de Ñuble, Biobío, la Araucanía y Los Lagos, todos se medirán en noviembre en este mismo recinto buscando definir al mejor del país.